Quería, sí, muy brevemente, primero referirme a que estuvimos el día sábado en la zona de Caraballo, celebrando con a la Asociación del Mercado Plaza Santo Domingo, ¿no? El cambio de zonificación que este consejo aprobó. Estuvimos justamente con la regidora Marité Bustamante, con el regidor Guillén, el alcalde Rafael Álvarez también del distrito de Caraballo. Fue una ocasión muy importante para celebrar este cambio que va a permitir que este mercado pueda efectivamente formalizarse, desarrollarse. Y creo que es un tema que es muy importante, que hay que saludar y que ellos transmiten también su saludo y agradecimiento a la alcaldesa y a este consejo. Lo segundo, señora alcaldesa, es que también ese día pude acercarme a la zona de el bosque de roca de Coyique, sobre el que he hecho varias oportunidades mención. Sobre el tema, quiero señalar que pude constatar, y tengo las fotografías y presentaré seguramente luego a un informe a los regidores para que puedan verlo, que está creciendo la ocupación informal de esta zona tan importante para la ciudad, y creo que es importante que tomemos reflexión sobre el tema y algunas acciones, porque el día domingo también el Diario del Comercio refería que hay un 60% de áreas arqueológicas, huacas y otras áreas que están amenazadas por las ocupaciones informales. Creo que es momento de tomar acción sobre esto urgente. Hemos visto que ya están avanzando las pircas, lotizaciones con viviendas vacías en su mayoría, y pudimos ver en el terreno que es necesario tomar acción inmediata sobre esto, y sobre lo cual conversamos con el promotor cultural Enrique Niquín, y digamos, vimos que hay la necesidad de revisar el tema, por ejemplo, de la nomenclatura en el tema de la zonificación, porque en el tema de otros usos podemos ver que esto no hace que podamos evitar, ¿no?, que ocurran este tipo de situaciones de ocupaciones en áreas tan importantes como las áreas arqueológicas. Entonces creo que hay que proponer, y lo propongo acá a este consejo y a la Comisión de Desarrollo Urbano, que evaluemos la posibilidad de considerar que incorporemos a la nomenclatura un área especial para áreas arqueológicas que nos permita esto preservar y hacer intangibles estas áreas, porque de lo contrario van a seguir siendo ocupadas y la municipalidad no puede tomar acción inmediata para prevenir esa ocupación. Entonces creo que eso es la reflexión que traía y la invocación a raíz de la visita y la constatación de lo que está sucediendo en el bosque de Roca de Coyique. Y quiero finalizar también señalando que pude ver que en un taller del programa Barrio Mío, que precisamente al momento digamos, de ver y ventilar los proyectos, había una consideración sobre el tema del bosque de roca. Yo creo que la sugerencia también es que, para finalizar, que se incorpore, por ejemplo, en el tema de los proyectos que se están validando, el programa Barrio Mío, se pueda incorporar también como un eje central y una propuesta central de esta administración la preservación, porque efectivamente los vecinos normalmente priorizan los temas de inmediatos, ¿no? Sus muros, escaleras, que está bien porque es su necesidad, pero también la administración debe incorporar como un elemento central la preservación y los proyectos para preservar estas áreas tan importantes para nuestra ciudad. Muchas gracias.